Hola, Mariel. Marlene Martínez. ¿Qué tal? Un saludo, Yusniel. Rosana Elizabeth, Darien, Rubén Rodríguez, Danais, Fran Becerra, Marlene. Bueno, hoy es sábado. Hacía bastantes días que no tenía una tarde libre. De hecho, quiero dar una vuelta con la familia, respirar un poco de aire puro, pero no podía hacerlo con una inmensa preocupación que tengo y que quiero compartir con ustedes y actualizarnos juntos y ver cómo está esa situación. Y tiene que ver con Ariel Ruiz. Las noticias que están llegando en este momento son terribles. Todo parece indicar que Ariel Ruiz, científico cubano acusado de desacato, que se encuentra en huelga de hambre, en un estado crítico, con gran peligro para su vida, y está internado en un hospital en Pinar del Río, a donde no dejan que la familia tenga acceso. Hay sospechas de que puede, a fin de cuentas, manipularse la situación de distintas formas, y ya tenemos el caso de Orlando Zapata y de otros, que es su resistencia. Su convicción lo han llevado a la muerte a la vista y cuidado de estas autoridades que deberían velar por los derechos y por la salud de las personas. Sin embargo, los llevan a un momento en sus vidas de desesperación, de impotencia, donde son capaces de poner en riesgo lo más importante que tiene un ser humano, que es precisamente la vida. Entonces, quería saber si ustedes tenían nuevas noticias al respecto, qué es lo último que hay sobre eso, si alguien ha logrado hablar con ellos. Les agradecería mucho que nos actualizaran. Sí, la cuestión es que quiero dirigirme específicamente a la ciencia cubana, a todos los compañeros de trabajo de Ariel, a sus estudiantes, a la universidad donde tanto esfuerzo, dedicación, horas de clase impartió. Creo que lo más triste de todo esto es que las personas que rodean la vida de alguien en los momentos más difíciles, pues no dan la cara. Estoy absolutamente seguro que Ariel no hubiera sido procesado jamás, no estuviera en esa situación, si las personas que saben de las grandes intenciones, de los proyectos tan nobles que tiene Ariel, lo hubieran defendido lo suficiente. Creo que todas las injusticias de las que yo he sido testigo en estos años, las que se han cometido contra mí, contra mi familia, pero también contra tantos inocentes en Cuba, ninguna de ellas hubiera podido progresar si las personas que te rodean, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, se hubieran puesto en 31 y se hubieran defendido unos a otros. Pero lo que pasa ahora es que, salvo las personas que en la opinión pública, nacional, internacional, tratan de al menos poner en contexto la situación, poner en alerta a los organismos internacionales y tratar de influir de alguna manera, salvo eso, lo cierto es que las personas que muchas veces más años compartieron con Ariel y con otros, en este momento todo el mundo intenta preservar su estatus, su trabajo, y lo que se impone no es la solidaridad ni es la sensibilidad humana. A mí me parece que evidentemente todos estamos un poco frustrados con el asunto, porque
hay un alcance, un poder real que uno tiene, que a veces le gustaría que fuera mucho más. A veces uno quisiera que las decisiones dependieran realmente de uno, ¿no? Y para hacer las cosas correctas, hacer las cosas con respeto. Y a veces escapa, desgraciadamente, de nuestras manos, y por eso me parece tan importante que nos unamos de una vez, ¿no? Ya sea de una forma o de otra, pero que estemos juntos todos los cubanos. Es increíble que cuando uno estudia cualquier carrera, pero sobre todo cuando uno se gradúa en la universidad, en una carrera de ciencia, como es la biología de la que él se graduó, uno aprende, creo, más que nadie, a amar y valorar la naturaleza, los ecosistemas humanos y de todo tipo. Y creo que toda la labor que ha hecho Ariel en Viñales, en esta finca ecológica, en este lugar que tanto ha rescatado de la desidia, de precisamente de las autoridades, la ha hecho precisamente por amor a su trabajo, por la convicción de que con su esfuerzo podía hacer que un pedacito de Cuba fuera mejor de lo que es, y pudiera ser un lugar donde jóvenes cubanos y del mundo entero pudieran ir a apreciar la riqueza de nuestra naturaleza, de nuestra flora, de nuestra fauna, de nuestros valores nacionales. Y este empeño al que le ha dedicado tanto esfuerzo, tantos recursos, tantos años de trabajo junto a su familia, una familia compuesta por su madre, que está bastante, tiene una edad bastante avanzada, por su hermana, que lo que tiene, yo creo, es una decisión y una convicción de acero, porque es sobreviviente de un proceso muy traumático de cáncer, y ellos tres, con los modestos esfuerzos y apoyos también de tantos amigos que más que menos hemos pasado por allí a poner nuestro granito de arena, es lo que ha tributado en que ese lugar que él cogió totalmente desmantelado, hoy sea un lugar reforestado, con esa cantidad de animales y de plantas que él ha introducido allí, donde pasan diariamente tantos turistas que visitan Viñales y se quedan admirados de su obra. Y yo creo que eso es lo que ha molestado a las autoridades, a los envidiosos, que siempre cuando alguien intenta hacer algo distinto, hacer algo mejor, en todos los contextos, ahí están las lenguas viperinas, la envidia, sobre todo, los obstaculizadores, los que levantan calumnias, la bajeza a la orden del día. Y esto ha pasado con él. Hay muchas personas, incluso vecinos de los que están allí de su finca, que lo han chivateado hasta la saciedad, porque ellos tenían los puercos sueltos que acababan con todos los cultivos, y Ariel precisamente dio cuenta a las autoridades del desastre ecológico que estaban causando allí todos esos animales sueltos. Y entonces muchas personas que al principio lo apoyaban, luego se le viraron en contra, porque no están preparadas para vivir en el orden, en la cultura, en la cívica, de alguna manera arreglar las cosas y no vivir como toda la vida en un reguero, ¿no? Y él es una persona de disciplina y de orden. Oscar Casanella, en un correo que le escribía a un amigo que estamos hablando del tema, pues le decía eso, que el que conoce de primera mano a Ariel, lo primero que se da cuenta es que es una persona difícil. Difícil por su rectitud, por la vara tan alta con que mide a todo el mundo, pero eso que a primera vista parecen defectos, su empecinamiento, luego cuando ya llevas un tiempo conociéndolo, te das cuenta que en realidad son virtudes, y que las cosas que te enseña, las cosas por las que está dispuesto a siempre ser el primero en el ejemplo del sacrificio, de las transformaciones, te das cuenta que es una persona excepcional. Y es una persona que para cualquier país del mundo fuera un baluarte. Ariel Ruiz, ese ser humano que se está muriendo hoy allí por defender su derecho, para Canadá, para Estados Unidos, para Francia, para cualquier país decente y honrado del mundo, fuera alguien a quien condecorar. Porque lo que ha logrado transformar en esa comunidad no lo ha hecho nadie, no lo ha hecho el Estado, no lo ha hecho el MININ, no lo ha hecho los guardias forestales o los guardias rurales, porque es lo que son, guardias rurales, que fue lo que les dijo Ariel en su momento.
De hecho, los guardias rurales eran probablemente más decentes de lo que son ellos, por la cantidad de intrigas, manipulaciones que son capaces de tejer para joderle la vida al que está haciendo algo bueno, algo mejor de lo que se ha hecho. ¿Por qué será que hay tantos cubanos? Yo creo que no solo adentro, pero enfermos de esa mentalidad, de ese atraso. ¿Por qué será que ven siempre una amenaza en las ideas nuevas, en las transformaciones, en lo que rompe la estabilidad conveniente para tantos? En todos lados. Pero especialmente, por lo menos fuera de Cuba, uno tiene la opción de ignorarlos. Uno tiene la opción de seguir. A fin de cuentas, su opinión, no importa. Pero dentro de Cuba, esas personas que tienen la misma mentalidad de atraso, de subdesarrollo, tienen el poder. Tienen el poder absoluto. Y están corruptos absolutamente. Y pueden hacer entonces este tipo de bajezas tan grandes contra una persona que le costó además tanto al propio país formarlo. Porque es la gran contradicción. Le dicen al mundo entero, en Cuba hay salud y educación gratis. Vaya, ahí está la posibilidad para que un hombre talentoso, porque si no tuviera el talento no lo pudiera haber hecho, talentoso, esforzado, constante, que se perdió tantas fiestas en su adolescencia, que se perdió tantas cosas como joven por estar estudiando, luego hacer una maestría, luego hacer un doctorado, para hacerse la personalidad científica que es, con un conocimiento que es indiscutible en Europa, en Cuba, en todos lados, con méritos reconocidos, para luego convertirlo en lo que lo están convirtiendo. Incluso para que quepa la posibilidad de que este gran hombre, este gran joven, porque es una persona muy joven, mañana pudiera ser un cadáver. Mañana pudiera ser una vida perdida, una familia destruida. Más todavía, porque llevan tiempo destruyendo a su familia. Es algo que escapa realmente a mi capacidad de analizar como ser humano. ¿Qué mierda tiene en la cabeza esta gente? Es increíble, la verdad. Y por eso no podemos seguir divagando entre una cosa y otra, y tenemos que acabar de acelerar este proceso de unirnos de una vez. De unirnos de una vez para contarle a los cubanos cuál es la verdad. Y para darles a elegir, ¿ustedes quieren seguir en esto o ustedes quieren cambiar las cosas? Porque ya ahí tomaremos otras decisiones. Si los cubanos bien informados, conociendo los proyectos de cambio que existen, dicen no, entonces ya todos los que soñamos con un mundo distinto lo construiremos en cualquier lugar. Nos olvidamos del problema. Si es que la inmensa mayoría de los cubanos quiere vivir en el problema. Pero no podemos hacer eso antes de darle la oportunidad a las personas de elegir qué quieren hacer. Eliezer, me dicen que la hermana que le está, creo que el amigo de Heidel tiene a la hermana de Ariel en el teléfono, que pudiera hablar. Bueno, perfecto. Yo creo que vamos a ver si podemos llamar hoy. Ok. Listo, entonces, ¿cómo hacemos, Heidel? ¿Te llamo? Déjame llamar a Heidel. Tenemos, creo, a la hermana de Ariel al teléfono. Sería maravilloso escuchar de primera mano qué hay. Bueno, y Jorge está conectado. Eliezer. A ver, dime. ¿Qué tal, hermano? Óyeme, yo no la tengo en la llamada, pero ahí están conectados Jorge González y Temis, y creo que ellos la tienen en una llamada de teléfono ahora mismo. Si los llamo ahora mismo, les voy a decir que te pongan un mensaje para que los llames. Dale, dile que pongan un mensaje para llamarlo ahora mismo. Para que de primera mano lo que está pasando, ¿viste, hermano? Dale, listo, dale. Déjame dejarles un mensajito, no quiero robar el tiempo, para que ellos puedan entrar y hablar. Dale, hermano. ¿Está bien? Avísame, dale. Venga. Dale. Vamos a ver si nos conectamos y Dios quiera que haya una buena noticia. A ver, ¿está ahí? No lo veo. Aquí está. Oh,
Jorge, no me sale la camarita. Tienes que cerrar tu perfil en la computadora, cerrar el perfil en la computadora y solo quedarte con el Facebook abierto desde el teléfono. ¿Ok? No sale la camarita en tu nombre. Cierra tu perfil en la computadora y escríbeme de nuevo. Ahí estoy pendiente, Jorge. Cierra el perfil y te llamo de nuevo. Ya estamos casi 400 personas. Hoy no estaba planificado. Simplemente es algo. Creo que los cubanos tenemos que tener la capacidad de movilizarnos en el momento que haga falta. Ahí estamos esperando por Jorge para llamarlo enseguida. Y vamos a acordar, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver qué podemos hacer. Por favor, si alguien está por ahí, que tenga, esté en la computadora, busquen la página ahora mismo de Salud Pública Cubana, el Ministerio de Salud Pública. Vean ahí qué contactos hay, qué teléfonos hay. Vamos a empezar a hacer algo, vamos a llamar a toda esa gente, vamos a decirle que estamos todos preocupados, todos los cubanos por lo que está pasando, por el inmenso abuso que están haciendo. Busquen ahí en la computadora el MINREX, la dirección de misiones. Tiene que haber un teléfono, tiene que haber algo que nosotros podamos llamar y decirle a esa gente lo que nosotros pensamos. Búsquenlo. Pónganlo aquí para que la gente llame. El hospital. Muy importante, hay que saber en qué hospital están. Ahí hay pizarra en el hospital. Vamos a gastarnos aunque sea 3 pesos cada uno y vamos a llamar a ese lugar. Ahí está Carlos Raúl, que está llegando mañana a Cuba, miembro de nuestro consejo Somos Más. Y sí, en efecto, Carlos, desde ahora que estamos aquí comunicados, me parece que lo primero que hay que hacer es precisamente tomar algunos miembros del movimiento que tenga cercano allí y vamos a apoyar a esa familia. Vamos a Pinar del Río, vamos a donde haga falta. Es misión número uno. Vamos a acompañarlos allí. Creo que si todos enviamos una delegación de personas allí, vamos a hacer mucho. Y eso es lo que hace falta, que seamos más. No es lo mismo una familia preocupada que 100 personas allí. A lo mejor, como pastor, te identificas allí y te dejan pasar a la sala, no sé. Vamos a tratar de hacer algo. Porque aparte del tema político, precisamente el derecho de las personas de recibir la caridad, la oración de un pastor, de un sacerdote, realmente creo que puede ser importante en ese momento. Me avisan cuando entre Jorge González. A ver, Temis, comenta Temis para llamarte. Nos dice aquí Carlos Raúl Macías, yo me encargo, es deber y privilegio unirnos a Ariel y a su familia. Muchísimas gracias, Carlos. No esperaba menos de ti. A ver, estoy mirando los comentarios, pero no veo el de Temis. Dile a Temis que haga un comentario y me ponga aquí estoy. Heidel, pero a ver, o Jorge o Temis que hagan
que pongan el comentario para llamarlo. A ver, me dice Frías Ramos, ahí está Jorge, yo no lo veo. Ok, anoten por ahí. Muchachos, 413 personas aquí conectadas. Miren, el teléfono del Hospital Abel Santa María, según la página de Facebook, es 5348-762087. Vamos a anclar este comentario aquí por un rato para que se vea. Heidel, no lo veo, hermano. Sí, el comentario ya, pero el nombre de la persona para llamarla. A ver. Yo veo los comentarios. Ernesto, Víctor. Santa Victoria Valdés. Walden Salazar. Leonel Brito. Joandri Arias. Vamos a llamar todos a ese teléfono. Bueno, ahora un número del hospital. Espero ya hayan anotado el que ya está. Ahora otro número. Vamos a anclar este comentario. Oye, ¿puedes creer que a mí no me sale ni Temis ni Jorge? ¿Qué está pasando aquí? Dice Elis Guerra, dicen que ya murió. Ojalá sea una broma de mal gusto. Amor, no me salen los nombres para llamarlo. Bueno, para todos los que se acaban de conectar, que están preguntando qué pasó, pues pasó que está el doctor Ariel Ruiz Urquiola, científico cubano injustamente encarcelado en Pinar del Río, está grave de muerte en un hospital donde la seguridad del Estado no deja acceder a su familia. Conociéndolo como lo conozco, con la fuerza mental que tiene y las convicciones que tiene, estoy seguro de que va a llevar esto hasta el final. Y aparte, habría que ver las personas que lo están atendiendo allí, realmente qué desenlace es el que ellos quieren o les conviene. Me dice Alejandro, timbra la Temi, es que estoy haciendo la directa desde el teléfono. Mi teléfono es el que estoy haciendo la directa. Entonces, pero Temis está ahí. A ver, es que no veo. ¿Dónde dice Temis? No vuelvo a comentar, pero... Yo estoy mirando. A ver. ¿Dónde dice Temis? No entiendo por qué razón no veo los mensajes de ellos para comunicarnos. Ven acá, amor. Mira, a ver aquí. Jorge González, ahí. Aquí está. Ahora sí. Ahí, Jorge, ya te estoy llamando. Jorge, lamento que... Hablemos, yo creo que por primera vez en unas circunstancias como esta, pero bueno, la idea es actualizar a todas las personas que nos están mirando y tomar acciones en este momento, bueno, las que podamos hacer, pero hacerlas, para que se sienta la presión del mundo entero sobre esta injusticia. Entonces actualízanos, por favor. Sí, Eliezer, tenemos una situación bastante crítica con Ariel.
Hace un momento pudimos hablar con Omara, llevamos casi cerca de 1 hora llamando. Finalmente pudimos hablar con ella. No quiso presentarse, nosotros lo hablamos para hablar aquí en vivo. No quiso, se sentía mal doblemente. Ella todavía padece de un cáncer bastante serio. Y sobre este padecimiento que ella tiene, también tiene el problema de su hermano. Está ahora en el sexto día de, Sexto, como séptimo. séptimo día de huelga de hambre y sed. Esta mañana, nosotros ayer escribimos una carta dedicada a Ariel y la enviamos a los amigos de Cuba para hacérsela llegar. Varios amigos hicimos lo mismo, ellos le imprimieron las cartas y hoy en la mañana iban a llevársela a la prisión, que supuestamente iban a permitir que se hiciera, que tuviera una visita. Esta mañana, cuando trataron de salir de la casa, había un operativo de la seguridad del Estado afuera. No les permitieron moverse de la casa, le dijeron que no había permiso de que nadie, absolutamente nadie, lo visitara. Trataron de convencerlos, de explicarles que de todas maneras tenían derecho a ir a verlo. No se lo permitieron de ninguna manera y ellos les explicaron, mira, tenemos un conjunto de cartas y de notas hechas por todos nosotros pidiéndole a él que abandone la huelga. Permítanos llevarla, que esto es algo que puede ser satisfactorio, no solo para la vida de él, sino también para toda la situación política que se ha generado. Los agentes no lo permitieron, recogieron las cartas y le dijeron que se las iba a entregar quizás el lunes o quizás mañana. No le dieron, a ciencia cierta, ninguna. Ahora, ¿él está en la prisión o está en el hospital? No, no, hasta ahora él está en la prisión. Yo desconozco si la prisión tiene algún tipo de... Sí, las prisiones tienen una clínica y por eso es tan importante hablar con ustedes que han estado más cercanos a la familia, porque te voy a ser muy franco. Yo en este tipo de casos me parece que hay que ser muy respetuoso, muy exacto, muy real con la información que se Desde transmite. luego. Usted no puede transmitir ni más allá ni más acá porque estamos hablando de la voluntad, de la solidaridad, del tiempo, de todas las personas en el mundo, los cubanos que aspiramos a defender a los cubanos. Y los mensajes que estoy leyendo, quiero saber si se ajustan realmente a lo que es. Nosotros estamos enviando mañana una delegación de nuestro movimiento a donde esté, al hospital o a donde haga falta. Ahora necesitamos no aparecernos en un lugar y que digan, bueno, allí no está Ariel. ¿Cuál es el último estado que se han actualizado ustedes de cómo está Ariel? Porque lo que se está diciendo en las redes, acabo de leerme a Orlando Luis Pardo Lazo y a varias publicaciones que están diciendo, están asesinando a Ariel en este momento, Sí, la en la sala del hospital tal de Pinar del Río. Entonces, vamos a precisar bien cuál es la información para saber qué acciones tomar. Que es importante, es muy importante que no solamente eso, sino que haya veracidad en lo que se está diciendo, por una cuestión de credibilidad. Nosotros, Exacto. antes de poner nada en el blog, que nosotros hemos estado reportando desde hace varios meses la situación de Ariel, hemos llamado, hemos hablado con su hermana y nos ha confirmado, incluso nos ha mandado los documentos que hemos publicado al blog con su autorización. Ahora, en estos momentos, volviendo a la actualidad, en estos momentos, la última información que tenemos es que todavía está en la prisión. Es posible, porque desde el punto de vista que no han dejado que haya visita hoy, me parece muy, muy raro la cuestión de este silencio, que no se permita a nadie ir a verlo. Es posible que lo hayan trasladado y no se lo hayan dicho absolutamente a nadie. Hasta donde llega la información que tiene Omar, hasta donde llega la información que tiene el resto de los amigos con los que estamos en contacto en Cuba, es que está en la prisión y que su estado de salud es muy, muy delicado. Lógicamente, él ya para entrar es una persona más bien delgada, ya estaba bastante poco nutrido. La comida, me había contado Mara, que es una comida en mal estado muchas veces. Él no estaba en condiciones de empezar una huelga de esta y perdurar haciendo este tipo de huelga, que no es solamente. A mí lo que más me preocupa es que
tuve la suerte de conocer personalmente a Ariel, no solamente cuando hizo la huelga pasada, lo he conocido, bueno, hemos compartido en su casa personalmente, luego fuimos a la finca ya con él, y si algo me queda claro del carácter de Ariel, es que es una persona indoblegable. Es alguien que, como estaba explicando al inicio de la directa, cuando lo conoces al principio, te cae pesado, porque el hombre no es de medias tintas. Es un tipo que no sabe lo que es el protocolo. Él te dice las cosas como son y va al final con eso. Y terminas admirándolo mucho porque solo personas con la fuerza de carácter que él tiene logra hacer grandes cosas en la vida. Y lo que él se propuso transformar allí en Viñales significaba un reto para todas esas autoridades porque él demostró en poco tiempo que podía hacer más que todos ellos juntos, transformando la comunidad que vive en esa zona. Él llevó allí procesadoras de arroz, desgranadoras de varios tipos, montó un sistema para hacer comida para los animales, que lo hizo en conjunto con el guajiro, que se me ha olvidado el nombre, que vive en la parte de abajo, y son grandes amigos. Y realmente es un transformador de las cosas. Pero precisamente porque sé que tiene esa convicción y ese carácter, es que estoy seguro que va a estar muy difícil que ceda en ese empeño, pero hay que trabajar en todas las direcciones. Discúlpame que te interrumpa un momentico, me acaba de dar ahora mismo un mensaje de Susana, que es una buena amiga de la familia, que no se encuentra en Cuba, pero que está en estrecho contacto y hemos estado ahí mismo, está dándote un mensaje. Me dice que está en estado crítico de salud y que sí, que está en el hospital, que no han trasladado al hospital. Okay. Y ves, ahí hay un mensaje, no lo puedo abrir porque está en la pantalla y entonces no sé si comprometa, dice que está así. El biólogo Ariel Urquiola se encuentra en estado crítico de salud en la sala penados del hospital Abel Santa María de Pinal del Río, donde fue conducido tras una semana de huelga de hambre y sed. Se informó en el diario de Cuba, a parecer su hermana lo informó. Ok, entonces esto es importante. Carlos Raúl, pastor evangélico, médico además, miembro de nuestro Consejo Nacional que va a encabezar la representación nuestra, que va a ir a donde haya que ir. Pero, Carlos, ya está confirmado que el hombre está en el hospital. Susana Tobenas, que acabo de poner aquí, puntualizar el comentario, ahí da los detalles. Puedes preguntarle a ella personalmente cualquier otro detalle para que sepan en qué hospital está, cómo llegar allí. Y vamos a tratar de tener una información de primera mano y sobre todo de ayudar a la familia en la presión que haga falta hacer. Por favor, sería importante si tienes comunicación con el grupo de personas que vayan a ir a verlo, que estén preparados para un operativo. Yo estoy muy seguro que ahora mismo nos están viendo algunos de estos agentes y ellos van a tratar de impedir por todos los medios, me imagino, una visita, porque tener contacto directo y tener visualización de lo que está pasando, quiere decir que va a salir información de lo que está pasando con Ariel afuera, y eso, como sabemos, es algo que ellos tratan de evitar. Bueno, nosotros ya tenemos experiencia en casos de esa naturaleza, porque hemos tenido personas en el VIVAC, hemos tenido personas en otros lados. A mí personalmente me han soltado, me han cogido, me han detenido y me han llevado y me han soltado a 200 kilómetros en la autopista. Ha sido... sabemos a lo que nos estamos ateniendo, pero nos parece que cuando se trata de la solidaridad de con un cubano tan digno como ha sido Ariel, que está haciendo tanto por Cuba en este momento y que le suceda eso, yo creo que es un símbolo. Las causas necesitan símbolos también para la unidad, y creo que en este minuto que estamos hablando en el mundo entero de unirnos a los cubanos en un solo sentimiento de cambio, probablemente el caso de Cardet y el caso de Ariel, que no son los únicos, no son los únicos. Hay muchas personas más que están en prisión injustamente, pero en este momento la vida de Ariel, que pende de un hilo, creo que es el caso más crítico que debe convocarnos en este momento a hacer todo lo que podamos hacer y que esté en nuestras manos, ¿no? Desde todas partes del mundo. Entonces, primero, propongo que busquemos los contactos de todas las instituciones que puedan tener que ver con esto. Ahí me están diciendo que ya están llamando. Están llamando y que le cuelgan el teléfono y le dicen cosas feas. Bueno, eso es porque ya lo tenemos obstinado. Tienen que obstinarse más todavía. No. Y hay que averiguar más teléfonos. No solamente eso, discúlpame. Eso muestra que está ahí. Está verificado. Cuando ya el hospital está respondiendo de esta manera,
ya lo tenemos localizado, ya sabemos que está ahí. Exactamente. Y era... Mira, Carlos, el mensaje de Susana Tovenas está marcado, está ahí abajo. Escríbele por aquí, por Facebook, para que ella te pueda dar más detalles de la dirección del hospital, demás, pero eso lo puedes buscar incluso en Google ahí. ¿Dónde está el hospital? Debe ser el hospital más grande, el hospital provincial de Pinar del Río. Santa María me dijo que se llamaba. Abel Santa creo, María. Creo que está en el mensaje, ya lo puso completo. El hospital Abel Santa María de Pinar del Río. Mira, dice Francisco Gómez, hay, que es un perfil, bueno, con una foto de Donald Trump, creo. Dice, hay fuentes que dicen que se murió. Yo repito, reitero, en este tipo de situaciones, entre más delicada sea la situación, una vez a mí dijeron que se regó, que me habían dado una golpiza, y la que casi se muere es mi mamá y mi abuela. Y no era así. Entonces, yo le pido a todas las personas responsabilidad con eso. Dejemos que sea la familia, las fuentes más cercanas, la que emitan los comunicados y nosotros lo reproducimos entonces. Porque esto puede traer, o sea, una noticia de esta naturaleza puede traer una desgracia aparte. Entonces, no digan cosas que no estén seguros de eso, por favor. Aquí me dice Susana que es el hospital nuevo. Eso está en el centro ahí de Pinar del Río. Cuando usted llega, creo que cuando tú llegas a la terminal es muy fácil ahí. Realmente no es tan grande la ciudad de Pinar del Río. Déjame ver si podemos contactar a Susana. Estamos llamando a Susana, que al parecer tiene información de primera mano. Ahí pregunta Leonel Brito que qué sala del hospital. Vamos a tratar de hablar con Susana para que nos pueda decir en qué sala del hospital. Dice El Concepción, no está muerto. Es que se confundió el enunciado de la directa que hicieron desde Cuba. Jorge, estoy llamando a Susana. Vamos a ver si contesta. Si no, te voy a llamar de nuevo. Jorge, de nuevo no te sale la camarita. No sé si iniciaste sesión por la computadora. Es la sala de penados, comúnmente conocida en todos los hospitales como la sala de los presos. Susana, inclina el teléfono por si no ves. Y ahí se ve. Aceptar. Ahí te estoy llamando de nuevo. Ya está Susana. Hola. Hola Susana, un placer conocerte. Entonces, por favor, actualízanos ahí. Hay muchas preguntas. Los muchachos que van a ir allá están preguntando que, bueno, qué hospital, qué sala para tener la precisión. Bueno, lo que pudo ver Omara a la salida del hospital. Omara pudo ver a Ariel hace muy pocas horas. Está en el hospital nuevo. Yo no sé dónde exactamente se encuentra. Como tú dijiste, creo que está cerca de la terminal, porque fue lo que entendí que Omara me explicó. Hospital nuevo, Abel Santa María, de Pinar del Río, sala de penados. Hay un operativo grande de la seguridad. A Omara hoy la idea era que yo realizara una llamada de mediación. No fue posible. Explícitamente la seguridad del Estado, cuando Omara le pidió que me dejaran llamar, la seguridad del Estado le dijo que no podía ser, que no podía ser, que mi llamada no podía ser recibida por Ariel. Desde ayer estábamos trabajando para que se lograra esta comunicación. No pudo ser. Yo llamé ayer hasta muy tarde en la madrugada, vivo en Suiza. Llamé al policlínico de la prisión y a la guardia de la prisión por teléfono que me facilitó Omara para que se estableciera esta comunicación. Me colgaron sistemáticamente.
y hoy se pensó que iba a poder ser posible y bueno, se le impidió explícitamente que esta comunicación tuviera lugar entre Ariel y yo. Entonces, precisando, él se encuentra en el hospital. Sí, tiene un suero, Ok, en ahora. este momento tiene un suero puesto, estaba con fiebre, tenía fiebre de 38, temblores. Él pidió, con la poquísima energía que le va quedando, que le dieran un baño de alcohol, porque tiene temblores, está grave. Omara salió destruida de ese lugar. Es una persona extremadamente fuerte, pero la situación es horrible, es horrible. Ariel está decidido a continuar y, como bien tú lo has dicho, yo conozco a Ariel hace 20 años. Ariel no va a ceder. Ariel no va a ceder. Es algo horrible, pero es así. Ariel dice que es su libertad o la muerte. Su libertad o la muerte. Es así, es así. Él le dijo a Omar esta tarde que son sus principios y que no hay manera de que esto vaya de otra forma. O lo liberan o Ariel muere. Ahora, vamos a tratar de. Ariel está dando lo único que tiene porque se haga justicia. Ariel está haciendo presión con su alma, con su vida. Me mencionaban que había un grupo de amigos de Ariel que pensaban ir a visitarlo, que no se les permitió Sí. y que le escribieron unas cartas. Sí. ¿Cómo nosotros podemos unirnos como movimiento a estos amigos de Ariel y tal vez hacer algo que a nosotros en algunas ocasiones no funcionó? Nos fuimos todos frente al vivac. Recuerdo que la última vez que estaba allí, Joana, estaba Giorli, estuvo Alexei, hicimos un campamento, un picnic allí, y nos mudamos para frente a la prisión. Y yo creo que hay que ver dónde está ese hospital y irnos para allá y hacer presencia allí, como parte del movimiento, sus amigos, apoyando a los familiares, haciendo lo que haya que hacer. Eliezer, mañana, las personas son personas que conozco de ahora, de esta situación, pero bueno, estaba Boris, el muchacho periodista, estaba Gorky, estaba Oscar. Me imagino que Oscar, Oscar, sí. eran seis muchachos de mi conocimiento, por lo que pude recibir de la parte de Omar, seis muchachos que se les impidió la salida de la casa de Oscar Casanella. En el momento en que iban a salir, un operativo de la seguridad del Estado les impidió la salida. Esa es la información que tengo. Eso ocurrió a las 6:30 de la mañana, a las 6:30 de la mañana de hoy en Cuba, en el momento en que se dirigían a coger un carro para salir al hospital. Ya ellos tenían conocimiento de que Ariel lo habían trasladado a este hospital nuevo, Abel Santa María, y se dirigían allí con estas cartas que decía Jorge, que se le escribieron ayer en la noche. Para disuadir a Ariel de esta decisión, ¿no? Es un recurso último que las personas que, bueno, que lo conocemos, los más o menos cercanos, hemos tratado de. Ok, vamos a pensar en algunas cosas que podamos hacer. Bueno, evidentemente el control físico es muy efectivo porque ellos pueden dejar que las personas se muevan o no. Yo, por ejemplo, cuando iba a Pinar del Río, a asuntos parecidos, cuando iba llegando a Pinar del Río, paraban la guagua, me bajaban de la guagua, me hacían perder el día y entonces me llevaban para atrás y me soltaban antes de llegar a La Habana en la autopista. Entonces, el control físico es tremendo, ¿no? Sobrepasa la voluntad de uno. Ahora, una pregunta. ¿Alguien ha ido a entrevistarse con el nuncio apostólico? No en mi conocimiento. Ok, Carlos, que estás ahí conectado. Vamos a pensar lo siguiente. En caso de que impidieran físicamente que nuestros muchachos, junto con los amigos de Ariel, salieran para el hospital, hay que buscar la manera de llegar a las instituciones que son mundialmente mediadoras en cosas y hay que comprometerlas porque ellos están mediando en el diálogo de Nicaragua, están en lo de Venezuela, están en todos lados, sin embargo, en Cuba se están haciendo los bobos. Entonces, yo creo que es importante solicitar allí, frente a las Naciones Unidas,
a la Anunciatura Apostólica, a la Unión Europea, que Mogherini acaba de decir hace poco que no admiraba el tipo de democracia que hay en Cuba. Y yo creo que allí hay que grabar la respuesta que le den esos funcionarios a uno, ahí, con un video arriba. Estamos aquí porque está muriéndose una persona injustamente encarcelada y queremos saber cuál es la posición suya al respecto, si usted está dispuesto a montarse en un carro y ir con nosotros a visitarlo. Hay que ver también si alguien de la embajada checa, que algunas veces se han llenado de valor y lo han hecho, o de otras embajadas también se puede hacer. Pero lo importante, lo más importante, el nuncio apostólico, porque el Papa ha ido los papas han ido tres veces a Cuba. Y a mí me parece que es importante recalcar ese... a ver qué dice el nuncio sobre eso. A la Iniciatura Apostólica, Carlos, piensa en eso. Todos los recursos del movimiento están en función de eso. Muchas gracias. Tú eres muchísimas gracias. Realmente yo creo que el que hay que darle gracias es Ariel. Y yo creo que de aquí a que seamos unos viejos voy a tener 1,000,000,000 de discusiones con Ariel de todo tipo, porque además me encanta hacerlo. Y hacemos discusiones de filosofía, de naturaleza, de todo. Pero yo creo que es una de las personas que profesional y humanamente más he admirado en mi vida. Y yo también. Y vale la pena. Hace muchos años. Así que, Carlos, realmente somos una organización muy modesta, pero en este minuto, todo lo que necesites está a tu disposición, de Osvaldito, de todos los muchachos que tenemos por allá, y vamos a hacer eso, lo que haya que hacer. En el sentido de hay que enterar y que se entere el mundo que están enterados. Fíjate, porque una cosa es que vamos allí, te atienden, pero luego nadie se entera. No. Busquen la manera de filmar, de grabar, cuál es la actitud de esas organizaciones que tienen un presupuesto de billones en el mundo, precisamente para que este mundo sea mejor. Por eso se llama las Naciones Unidas, cuya principal tarea en el mundo es preservar, hacer valer la Carta Universal de los Derechos Humanos en todas partes del mundo. Y están cumpliendo muy mal con su trabajo en países como Cuba, donde se están gastando la Unión Europea $500 millones, haciendo campañitas como las que nos están copiando ahora, Unidos Somos Más, en todas las calles de La Habana, gastando el dinero en eso cuando hay personas que están muriendo o al punto de morir en estas circunstancias. Y entonces la Fiscalía General de la República, siendo directa, diciendo que los derechos de los cubanos están perfectamente garantizados. Bueno, a esa directa tratamos de acceder y no hubo posibilidad de hacer pasar el mensaje con respecto a la violación de todo con respecto al caso de Ariel Rubiola. A esa misma directa que tú haces referencia fue una burla y una vergüenza. A esa misma. Vamos a llamar también a, vamos a llamar a Ignacio. Bueno, hay cosas que mejor no decirles por aquí. Pero vamos a garantizar que toda la cobertura. ¿Qué ha dicho la prensa internacional sobre eso? ¿Qué ha dicho Reuters, ABC, BBC? ¿Por qué no van al hospital? No hay. O sea, es muy complicado. Nosotros aquí en Suiza hemos tratado de acceder a dos medios de bastante renombre. Hemos llegado a ver a periodistas directamente y hemos explicado el caso. Ha habido una solidaridad, digamos, de índole personal, pero ha habido una respuesta clara de esos medios que nos han dicho directamente a mí, no podemos hacernos eco de esta historia, es una historia individual y no podemos cubrirla en nuestros medios. Ha sido difícil aceptarlo, muy difícil aceptarlo. Bueno, a mí me llama la atención cómo los medios en otros países, cuando un policía dispara contra alguien de otro color, cuando sucede cualquier tipo de violación de derechos humanos, lo ponen en el mundo entero y en Cuba son tan selectivos. Cuando murió Fidel o cuando hay cualquier noticia de Mariela Castro o del otro, todos están allí. Cuando los perpetuadores de crímenes de lesa humanidad, como las FARC, se paraban a hablar en el Palacio de las Convenciones, no cabían los medios para escuchar a unos violadores, a unos extorsionadores, estafadores, narcotraficantes. Estaba toda la prensa extranjera escuchándolo allí. Por eso no me canso de decirlo, que los cubanos tenemos que tomar responsabilidad de nuestro problema, porque hay un cinismo internacional que es de madre. Y es una decisión que acabo de tomar en este momento. A mí, constantemente, recibo
llamadas de medios internacionales que están representados en Cuba para escuchar mi opinión sobre lo que Díaz-Canel va a hacer. Díaz-Canel dijo, desde este momento, todos los medios que nosotros contactemos, que den esa respuesta, que no pueden cubrir una historia del sufrimiento de una familia cubana, por mí, que borren mi teléfono. A nosotros nos dijeron que era una historia para hacer una película, nos lo dijo RTS Suiza directamente, pero que no era una historia para que los medios de prensa suizos se hicieran eco de ella. Fue duro aceptarlo, pero fue claro el mensaje. El otro mensaje que ha sido muy claro ha sido el mensaje de la Universidad de Berlín y del Museo de Ciencias Naturales de Berlín, donde Ariel ha trabajado como invitado, como profesor adjunto invitado desde hace varios años ya. Hay muchas personas en esas instituciones que se han solidarizado con la situación. En lo personal, yo he establecido contacto con varias de esas personas muy cercanas a Ariel, sin embargo, no hemos logrado de la parte de la institución ninguna comunicación. Se le ha mandado todo el proceso de amnistía, se le ha ido documentando paso a paso la situación y no hemos logrado al día de hoy un solo comunicado institucional emitido ni por la Universidad de Berlín ni por el Museo de Ciencias Naturales. Son instituciones europeas que de ninguna manera o muy difícilmente se involucran en este tipo de situación. Es penoso, pero es una realidad. Es una realidad. Bueno, y después todos ellos se llenan su bocaza de decir que el tema es que Estados Unidos, cuando apruebe un presupuesto para Radio o TV Martí, está inmiscuyéndose en los asuntos internos de Cuba. Sin embargo, si no existiera Radio y TV Martí, que son los únicos que he visto reportajes sobre la situación de Ariel, ¿a qué podíamos apelar los cubanos? Si alguien me puede decir, si es que todos los demás organismos internacionales se meten en los asuntos internos, pero para apoyar. Las primeras comunicaciones directas que hubo con el director de Relaciones Internacionales del Museo de Ciencias Naturales de Berlín fueron las siguientes: con medios que comunican noticias en contra al gobierno cubano, con esas noticias exclusivas, nosotros no podemos hacernos eco institucionalmente de una situación así. A continuación de eso, bueno, la declaración de amnistía, declarando claramente a Ariel preso de conciencia con una documentación extremadamente perfecta y rápida que fue la declaración de amnistía, pues todo eso se le envió también a la Universidad de Berlín y al museo. Muchísimas cartas de solidaridad individuales, pero no ha habido ni una sola respuesta institucional a la situación. O sea, es así. Bueno, tremendo. No nos hemos cansado, no nos vamos a cansar. Con el tema de con Berlín vamos a seguir, no perdemos las esperanzas. Con los medios suizos también yo he tratado de hacer todo lo que he podido y seguiré hasta el final, pero es difícil. Es difícil aquí en Europa pasar una historia así y que logre tener cobertura, es difícil, es la hipocresía, es lo que tú acabas de decir. Bueno, vamos a tratar de concretar entre hoy y mañana y darle un seguimiento, yo sé que fin de semana y todo ese tipo de cosas, yo ya, desde ya, mi fin de semana está en cuestión de esto, creo que no hay cosa mejor a la que pueda dedicarlo y que creo que es un orgullo para mi familia, para lo que sea, tener el honor de poder tratar de ayudar un poco en esto. Y les pido a ustedes un poquito también de su tiempo para concentrarnos en esto. Pues entonces, nuestros muchachos van a primero tratar de ir al hospital. Segundo, nuncio apostólico y cardenal de La Habana. Lo primero, y que quede claro, publicado en el mundo entero, que vamos a estar allí y le estamos pidiendo su intervención en este caso. Ellos están incluso institucionalmente facultados para ir allí y estoy seguro de que si tuvieran la voluntad de hacerlo, la seguridad del Estado no se lo impediría. Irían allí, porque precisamente entre los poderes se entienden, que es lo malo de esto. Eso es lo primero. Ahora, ¿qué podemos hacer, digamos, internacionalmente, más de lo que se ha hecho? ¿Qué podemos hacer para que sea más efectivo? Y por eso le pido ideas a todos los que nos están viendo. Y les agradezco, señores, de verdad, sinceramente, más de 500 personas preocupadas y dispuestos a ocuparse por el tema. Muchas gracias, verdaderamente muchas gracias. ¿Qué podemos hacer
en este sentido, de manera que podamos influir en esa realidad? Yo pienso que una posibilidad es pedirle una vez más a estas instituciones, a nosotros nos haría muchísima falta que en particular el Museo de Ciencias Naturales se pronuncie. Por muchas razones necesitamos ese pronunciamiento. Bueno, hagamos una cosa, Susana, para ir hablando con acciones en la mano. Yo creo que a todos los que estamos aquí estamos dispuestos ahora mismo a título de todos los cubanos enviar nuestra comunicación, hacer las llamadas que haga falta. Por favor, ponnos los datos para resaltarlos aquí, para nosotros comunicarnos todo lo que podamos. No es lo mismo que el museo reciba 3 llamadas o 3 cartas que reciba 100. Entonces, vamos a comprometerlos con los valores que rigen en la Unión Europea, en las Naciones Unidas, en todas partes, y a ver si ellos son capaces de demostrar que lo pueden cumplir o no. Ponnos la información para comunicarnos con ellos, porque son las instituciones a las cuales Ariel también ha dedicado buena parte de su vida, de sus investigaciones. Después yo le voy a hacer la historia que es más larga. Creo que la hice antes, pero hay mucha gente que no la sabe. ¿Dónde empezaron los problemas con Ariel? Cuando descubrió que Cuba le vendía unas tortugas a Japón que estaban vedadas, que estaban en peligro de extinción. Y una empresa, bajo la tutela de Flora y Fauna, de Guillermo García Fría, que es el que dirige eso, le vendía las tortugas para comérselas a una empresa japonesa. Y cuando él hizo un informe sobre eso y otras violaciones tremendas que se estaban cometiendo, lo que le cayó fue un calvario. Le empezaron a cuestionar todo, las clases en la universidad, las tutorías, a tesis. O sea, se convirtió en una persona... Su doctorado, que era en el tema de la filogenética de las tortugas, pues ese doctorado fue impedido por el CIN. Años más tarde logró defenderlo en la Universidad de La Habana con éxito. Fue un doctorado, el mejor doctorado de la universidad de ese año, hay que decir. 2 años antes, el CIN le prohibió defender el doctorado a Ariel, por exactamente lo que tú estás diciendo. Ariel dejaba claro en sus estudios, Ariel nunca se ha callado, y dejaba claro a partir de estudios que eran concretos, de genética, que las tortugas que se pescaban en aguas cubanas no eran tortugas cubanas, tenían un marcador genético que eran tortugas de otro lugar que transitaban y que tenían grave peligro de extinción. O sea que a partir de ese problema se vuelve un calvario la vida de Ariel, primero en el CIM y después en la Universidad de La Habana. Y bueno, ya la cosa termina con su expulsión en el año 2013. O sea que ha sido terrible, efectivamente. Sí, Carlos, estoy pensando, comunícate también con nuestros muchachos en Alamar, no voy a dar más detalles, pero convócalos también. Hay que hacer la mayor presión posible desde todos lados. Y aparte, como viven en La Habana, también dominan el territorio para todo este recorrido, que no vamos, o sea, tú eres una persona suficientemente inteligente para tomar todas las previsiones desde Cuba y hacer esto. Ahora, a nivel de campaña, yo creo que cuando se vea que las redes están inundadas por todos lados de mensajes de todo tipo, a lo mejor entonces los medios nos hacen un poco más de caso. Yo creo que podemos, de momento, ahora mismo, todo el mundo, poner un mensaje en las redes con el tema de Ariel. Hay 521 personas aquí, pero a lo largo de la directa la van a ver 20.000 personas. Y al final, cuando da las estadísticas generales, esto le ha llegado a 100.000 personas. Entonces vamos a tratar ahora mismo nosotros, mi familia, vamos a coger un cartel bien grande, una pizarra, lo que sea, y vamos a hacerle una foto en la calle con el tema de Ariel. Vamos a hacerlo todos. Hay que hacer todas las acciones, las de presión, las de dentro, las de afuera, las mediáticas, las gestiones, las intermediaciones, las cartas, hay que hacer todo. Entonces, vamos a poner todo el mundo en nuestro perfil, que para donde quiera que miren, el nombre que vean sea el de Ariel. Vamos a hacer eso. ¿Qué más podemos hacer? Bueno,
hay que ejecutar estas cuestiones que estamos planteando, seguir muy de cerca, porque ellos también juegan ficha. Esto es un ajedrez. En la medida en que nosotros jugamos ficha, ellos juegan ficha también. Y se comunican con la familia y proponen cosas y vamos a ver. Yo estoy seguro que a ellos no les conviene la muerte de Ariel. Hay que decirlo claramente. A ellos no les conviene la muerte de Ariel. Lo que pasa es que tampoco están dispuestos probablemente a echar para atrás la injusticia. Entonces es un problema muy complicado. Porque estamos hablando, como dijo Raúl en su momento, el que se quiera morir, que se muera. Lo dijo así mismo, porque ellos están claros que es un preso político, es un preso de conciencia, pero ellos no quieren dar ese mensaje a los demás, porque si no todo el mundo, según el pensamiento de ellos, haría una huelga de hambre, que no estaría mal, probablemente sería mejor que estuvieran 100 en huelga de hambre, que estuviera uno, pero esto es complicado. Es complicado lidiar con este asunto. Así que yo sí creo una presión que podemos hacer los cubanos y vamos a tratar de hacerla. Vamos a hacer nuestras tareas. Y ahí veremos cómo juegan ficha ahí. ¿Ok? Entonces les propongo mañana tener otro contacto. Son las 8 y 10. Vamos a darle un seguimiento diario a este asunto. ¿A qué hora? Porque en Suiza tenemos, Susana, hay varias horas de diferencia. Se te nota en tu rostro que realmente... llevas un queme bastante duro emocionalmente. Fue difícil por el tema de que estábamos convencidos que iba a poder lograr hablar con Ariel, y eso fue terrible al final de la noche. Y no esperaba que esto no pudiera realizarse. Teníamos mucha esperanza hoy en esa última posibilidad para disuadirlo, y ha sido duro. Y fue duro también hablar con Omar a la salida. Omar está en un estado de salud grave, muy grave en este momento, está muy débil, extremadamente débil. Es una mujer muy fuerte, pero está muy débil, está muy enferma, tiene lesiones que han aparecido, está muy delicada, es una persona que tiene una enfermedad grave y está haciendo lo posible, lo imposible, todo, con un nivel de estrés enorme, 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 con el asedio, con todo lo que está sucediendo, está sola. El día de hoy ha sido duro, fue particularmente duro para Omar. Y nada, hay que seguir. Bueno, vamos a hacer esto. Fíjate, hemos acordado dos cosas. Dentro de Cuba, nuestros muchachos se van a unir a los amigos de Ariel, y van a ir al hospital, a la prisión, a donde esté. Y desde allí estar el tiempo que sea necesario para presionar, acceder a Ariel, tener noticias de primera mano de cuál es su salud, de cuál es su situación, y que sepan ellos que Ariel no está solo, que estamos pendientes de lo que suceda. Segundo, hay amigos muy influyentes y muy entrañables que los veo aquí, están poniendo sus mensajes, que van a hacer sus intermediaciones directas con altas autoridades eclesiásticas en Cuba y también en otras partes del mundo. Gracias, Eris, por eso. Nosotros vamos a acompañar ese proceso también. Y ahora todas las personas que estamos aquí vamos inmediatamente a hacer como lo hacemos cuando pasa un tema también en Guatemala, cuando hay un terremoto en tal lado. En este minuto, la vida de uno de los nuestros creo que vale que todos nos unamos en una sola voz. Ensayemos eso. Ensayemos nuestra capacidad de convertirnos en un ejército efectivo en momentos como esto, y todos los cubanos nos sentiremos más seguros, protegidos por nosotros mismos en este mundo, ¿no? Voy a llamar ahora mismo a todos los medios que me llaman a mí cuando hay un chisme, cuando hay cualquier chisme. Un come mierda dijo por allá que si Eliezer es del G2, qué sé yo. Tengo todos los medios llamándome. Ahora se está Ariel en peligro de muerte, y entonces, como no es un chisme, entonces hay muchos medios a los que le interesa menos ese asunto. Ahora los voy a llamar yo. A ver, si tú eres serio de verdad, llevas 10 días llamándome para una porquería, yo espero que para esto entonces estés dispuesto a brindar tu espacio también, ¿no? Entonces vamos a hacer este proceso. Mañana a las 10 de la mañana vamos a hacer una actualización matutina de lo que se haya sabido. A lo mejor incluso tenemos personas detenidas, hay que ver qué va a suceder con esto, pero vamos a convertir el problema en un problema más grande.
Muchas gracias. O sea. Muchísimas gracias por el apoyo. Repliquen, sigan la situación. Se nos está yendo un hombre bueno, se nos está yendo un hombre con un coraje enorme, uno de los hombres con más coraje que yo he visto de mi generación. Les pido, por favor, que ayuden. Ariel no va a ceder. Ariel no va a ceder. Hay que hacer toda la presión del mundo. Se nos va de las manos. Se nos va de las manos. Y yo les pido, por favor, ayuda. Ayuda. Con lo más fuerte y con todo lo que se los puedo pedir. Repliquen. No miren al lado. Repliquen. Hoy es él. Mañana es cualquier otro. Cualquier otra persona. Así yo no hubiera así creído que algo tan sórdido podía ser posible en Cuba. Me avergüenza incluso decirlo, pero lo estoy viviendo cerca y estoy viendo que es así. Que puede ser y que la sordidez de la realidad supera todo lo que uno puede imaginarse en una situación así. Yo les pido gracias. Que ayude. Susana, nos vemos. Entonces, yo si estás por ahí, mañana te llamo y hacemos una actualización si has podido hablar con su familia. Yo creo que lo importante tal vez ahora mismo a la familia es mejor no a ti borrarla de llamadas preguntando tal vez lo mismo. Omar, si una persona puede hablar con Omar y informarnos a todos, es mejor que llamen 200 personas que a lo mejor la van a poner más nerviosa. Entonces, qué bueno que estés tú, que estén Jorge y las otras personas que hablé ahorita como contacto. Y mañana a las 10 de la mañana hacemos el nuevo puesto de mando de esta situación. Eliezer, ¿están 10 de la mañana en dónde? Bueno, sí, yo digo a nuestras 10, deben ser más o menos tus 4 de la tarde. ¿Estás en Estados Unidos? En... Sí, okay. Sí. Está bien, hora del este, está bien. Entonces, un beso grande. Muchas gracias por todo y gracias, sigan. Veo que hay muchas personas que me conocen, veo que están ahí. Yo les pido, por favor, que sigan esto, que no paren, que no cedan ahora, que se nos está yendo. Bueno, vamos adelante y mañana a las 10 actualizamos. De momento, ahora cuando entre a Facebook, todo el mundo en su perfil, estamos con Ariel, ¿ok? Vamos a hacerlo antes que se me vaya la luz del día aquí. Muchas gracias. Dale. Gracias a ti. Hasta luego. Rolly Valdés, Leo, no estoy seguro, dice llama en directo Eliezer, no sé si es que lo llame él. Alguna persona que tenga una información, porque aquí ya lo que hay que hacer es hacer lo que acordamos, alguna información valiosa que aportar. Ok, bueno, entonces hagamos eso. Ok. Dicen que este número que está aquí, dicen que funciona. Ahí he puesto el comentario. Copien todos los números. Bueno, vamos a llamar a Mike a ver qué... O a Vladimir, que está hace rato diciéndome que lo llame. Estoy llamando a Vladimir. Vladimir, ahí está la llamada. Bueno, no sale Vladimir. Y acabo de llamar a Vladimir Miranda, pero no coge la llamada. Ahí es importante que Susana, la muchacha que estaba hablando con ella ahora, ponga toda la información de los centros esos alemanes donde él trabajó. Vamos a escribirle carta a todo el mundo. Vladimir, pero te estoy llamando por aquí. Pues yo normalmente no puedo llamar a números de teléfono. Llamo por aquí. Te voy a llamar de nuevo para que, bueno, las explicaciones no las... Hola Vladimir, ¿cómo estás? Hola hermano, ¿cómo está eso, mi bro? Un placer conocerte y es un placer, amigo mío.
Mira, yo soy preso político, fui presidente del Movimiento Popular por los Derechos Humanos Miguel Valdés Tamayo. Yo estuve preso en la mazmorra de los hermanos Castro, en Ahuica y en varias prisiones de Cuba. Yo pasé varias situaciones y apoyo desde aquí en Luvilli, Kentucky, todo, cualquier cosa por la libertad de Cuba y más con el hermano que está ahora en huelga de hambre. Tenemos que accionar a favor de la libertad de ese hombre y de cualquier hermano, amigo mío. Ok, entonces, pues nada, ahora mismo vamos todos a hacernos una foto personal, familiar, como entendamos, y vamos a llenar el mundo digital completo con la imagen y la demanda de libertad para Ariel. ¿Ok? Ahí están algunos teléfonos. Pues, Eliezer, Sí. con el permiso, Eliezer, en este momento yo estoy aquí en Luvilli, Kentucky, y yo puedo accionar aquí en Luvilli, Kentucky. Te repito, quisiera estar en Miami para estar en marcha allá. Tú sabes lo que te digo, por la libertad del pueblo de Cuba, por la libertad de los presos Sí. políticos que existen en Cuba. No, yo estoy en Virginia. Entonces, Aquí estamos igual bastante, digamos, lejos de ¿en qué parte de Virginia tú estás? ¿En qué parte de Virginia tú estás? en Richmond. Richmond. Ah, en Richmond. Bueno, yo estuve viviendo, me mandaron de Cuba por refugiado para Harrisonburg. ¿Conoce? Sí, he estado varias veces reunido con cubanos allí en Harrisonburg. Es el lugar donde suelen mandar a los refugiados cubanos. Todavía sigue siendo así. Ah, bueno. Yo estuve ahí en Harrisonburg y pienso en agosto, él está en Richmond, Rita. En agosto subí para Harrisonburg. Ok, pues un abrazo, Vladimir, y vamos para adelante. Seguro, mira. Gracias, hermano. No, mi hermano. Bueno, gracias, Vladimir. Vamos entonces vamos a ejecutar lo que hablamos a pasar, vamos a revisar cómo vamos, cuál es la situación en todos lados mañana a las 10 de la mañana. ¿Ok? Vamos para allá.